screw, and they put a string, it's like a circle string, tie it to the legs, hang it upside down, and then they get a special, the knife they use for cutting the baby's head off. So, you know this big ones, like this big Chinese one. Hola, ¿qué tal, terroríficos? Internet está lleno de cosas realmente espeluznantes. Basta con echar un vistazo al buscador de Google para comprobarlo por ti mismo. Los vídeos que te presentaré a continuación son tan escalofriantes que te dejarán sin poder dormir esta noche. Y, como siempre, podrás dejar tu opinión en la caja de comentarios. Apaga las luces y ponte cómodo, porque estás a punto de ver vídeos de terror real extremo, parte 7. Comenzamos con este vídeo, que viene de Japón y es muy misterioso. No se sabe de qué parte de Japón viene exactamente, pero por lo que podemos ver y escuchar, mientras que estos chicos exploran este edificio en ruinas, parece ser un lugar bastante conocido para aquellos que buscan una aventura allí. Este metraje te dejará pensando en qué tipo de figura o cosa extraña se pudieron haber encontrado. Presta mucha atención. ちょっと、ここがちょっと人だったな。この部屋、足元がね、びっくりするよね。この方は、これ。おー、すごいね、雰囲気がある。あ、お願い。 ちょっと急に動くとびっくりする。あ、ごめん。いろいろ見たいからさ。すごい。部屋が赤いよね、またね。ね。ちょっとあれだよね。こんなんだよ。 Esto fue publicado en el año 2014 por un canal de noticias de Estados Unidos, donde estaban haciendo un reportaje en la que una señora llamada Anna captó en la cámara de su teléfono móvil una figura oscura corriendo en pleno campo de fútbol. La mujer asistió al partido dado que su hija era jugadora del equipo, pero ella no esperaría grabar esta extraña figura. Las imágenes del futbolista fantasma se hicieron muy virales, incluso llegando a las noticias locales. Cuando los reporteros llegaron a la escuela para hablar con los estudiantes, ellos afirmaban que el espectro podría haber pertenecido a un ex compañero que había fallecido días atrás, ya que él jugaba en esa posición. Las imágenes fueron extraídas del teléfono de la señora, de la que, según se sabe, no ha tenido ninguna alteración,
como que haya sido manipulado por ordenador. Pero tú tienes la última palabra. En este vídeo de TikTok podemos ver algo que es muy extraño. Un hombre comienza a grabar que está lloviendo solo en un lugar de la carretera. El cielo está nublado, pero solo está lloviendo en un punto en específico. La gente que pasa por la calle se queda sorprendida por ver lo que está sucediendo. Muchos dicen que se trata de un fenómeno natural, donde una pequeña nube con mucha agua se posa sobre la calle, y es por eso que solo llueve en esa parte. Algo extraño, pero natural. Pero otros mencionan que se trata de algo paranormal, o incluso dicen que se podría tratar de un fallo en la realidad. Pero, como siempre, tú tienes la última palabra. En este vídeo se tiene que tener un poco de mente abierta para entender bien lo que pasa. No es cualquier cosa, es, de hecho, de lo más perturbador que verás en mucho tiempo. La niña que ves en pantalla tiene un hermano llamado Gabriel. El padre de ambos pertenecía a una secta satánica. Y lo que la niña narra en la entrevista es verdaderamente horrible. Solo lee bien y presta mucha atención a cómo la niña cuenta su experiencia sin hacer ninguna expresión de empatía en lo que cuenta. Presta mucha atención. Screw, and as they put a string, as like a circle string, tied to the legs, hang it upside down, and then they get a special, the knife they use for cutting the baby's head off. So, you know this big ones, like this big Chinese ones, which you chop up coconut and stuff. Right. Yes, they get cleavers, aren't they? No. Okay. I don't know what they're called. You've described it well enough. Yes. Okay. So then, because our dad, he forces me and Gabriel to do it. But because we can't, we're not strong enough to cut the baby's head off, he has us to hold the knife, and he puts his hand at the top of our hand, and he helps us to cut the baby's head off. Because he's learning, he's teaching me and Gabriel, so when we're older, to do it to our own children and do this kind of stuff to our own children. Where is it this happens? The church, the kitchen in our church. The kitchen in the church. Yes, they've got. So, right, this string. Tell me about this string. So it's just like, it's not just like just a thin normal string. It's a bit thick. It's like maybe that thick. Okay. And they tie around, okay, like in a circle. Right. Hang it up on the. Where do they tie it to on the baby? So it's like on legs. So they put the legs together, tie it on. Yeah. And so it's like one string around, and then one string attached. Yeah. And it's hanging upside down. They get the knife, but they don't just cut it off absolutely. This is still on. So it's they slide the head off, but it's still hanging on. So the okay. Bueno, terroríficos, ¿qué os han parecido estos vídeos? En mi opinión, son bastante escalofriantes. Si el vídeo te gustó, puedes dejar tu me gusta y suscribirte al canal si aún no lo estás. Gracias a todos por verme un día más y que tengáis felices pesadillas.